No, what? Hola. Estamos viendo un ovni. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es ahí? Buenas. ¿Rusto? Yo. ¿Dónde estás? Siendo la hora que es, ¿dónde crees? Vale. ¿Quieres que vaya para allá o te espero? Si quieres acercarte, puedo, o incluso puedo. Yo hoy ya me ha cundido el viaje, tengo tres bidones. ¿Luego me puedes dejar uno? Claro. ¿Ya te lo devolveré? Sí, sí, ningún problema. Vale, voy para allá. Ay no, ay no. Uf. Que nos ha bloqueado, ay, qué susto. ¿Cómo? 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 Que con lo que has gastado, dices. ¿O a qué te refieres con ese gasto? Yo siempre te he dicho que es mejor... De hecho, me acuerdo que cuando empezaste a gastar, te dije... Yo ahorraría, porque cuando lo necesites... Ahí llorarás. Yo por eso, ¿me apetece tener muchas cosas? Sí. Básicamente. Eso es como yo no gasto nada. O sea, tengo mi dinero. Luego el dinero que gasto en estas cosas. Y siempre que me puedo ahorrar dinero, lo hago. Sí, a ver, obvio, lo que por cojones tenías que gastar, eso no cuenta.
¿Y dónde se guardan los submarinos? En el mismo sitio donde lo sacamos, pero hay un como un circuito rojo. O sea, como si fuera parking de coche. Rivet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Contigo tenía que hablar yo. ¿Qué pasa? Nada, esta gente se acaba de enterar de que estoy en radio cuando te has despertado tú. ¿Tú, pero tonto? Me ha golpeado una bala. Es que necesito hacer algunos zombies. El aim total, ¿eh? Así que, bueno, esto sí que es cierto que cuando... ¿Sabes si Alex va a despertar? ¿Olu? Si es ultra necesario, puedo... No. O sea, con tenerte a ti me vale, pero es que también le incumbe a él, por eso decía. O sea, mientras que apuntes... álgidamente lo que te voy a comentar. ¿Nos vamos a un sitio tranquilo a hablar? Sí, podemos ir a mi lugar favorito de esta ciudad. Venga. Que me he dejado las balas y la pistola de la guantera del submarino. Me da palo sacarlo otra vez. Dejaba ahí. No me jodas. Sí. Lo sé bastante mejor de lo que parece. Y por eso he dejado yo la moto aquí, porque me mucho mejor. A mí también, por cosas del pasado. Así que para la próxima. Ahora lo tienes todo calculado. Ahora voy para allá. Sí, es que yo lo he dicho. Te llevo. Escúchame, voy a guardar el camión. Guardo el camión y vamos para allá. Vale. Ahora vuelvo entonces. Conduces tú, ¿eh? Si esperabas ahí. ¿Qué? Que no hubiera sido más fácil que yo esperar ahí. No, sí, no. Por ahí es donde. Hostia, sí que puedo. Cara. Espérate, aquí ya me subí. Ya, pues es un remoto de carga. Bueno. Hijo de puta. Ahora ya conducir, Bisco. ¿Bisco de qué, cabrón? Bisco. ¿Bisco de qué? Si voy a llegar incluso antes que tú. Bueno, tú vas ahí corriendo a tope, ¿eh? Y yo estoy corriendo. Sí, al final es la moda. Yo corro menos. O sea, básicamente, la tuya que con dos personas corre lo mismo que la mía. Claro, es verdad. Ah, ya le he guardado yo antes que tú. Me olvidaba que había que... Hay que la quería guardar. Estaba ahí pensando dónde tenía que ver. ¿Cómo era esto? Ah, no la guardo. Kira. Creo que no me habías escuchado. Te he dicho que voy a guardar esto, que si quieres vengas y me recoges. ¿Dónde está? He ido aquí al lado a guardar el camión. Ah, vale. Entiendo, voy. Claro, pensé que... No sé, pensé que lo ibas a esconder. Mira, escúchame, sabiendo lo que tengo ahora mismo en el camión, estás tú que me la juego. Me imagino. ¿Qué os tocó, Yukiachi? Matar zombie. Bueno, me va a tocar ir un poco a las camillas, ¿eh? Bueno, está aquí también, así que... O vamos a telas y nos podemos comer calor.
para allá. Sí, sí, sí. Mira. Dime. Dime. No, sí, sí, vete a camilla, vete a camilla. Es que no me gustan los bates, tío. Quédate custodiando la moto, que la vas a llevar tú. Voy para allá. Kira, ¿dónde estás? En el humano. Una random me ha copiado el color del coche, le voy a matar. Cláusula, si no me piden permiso para llevar ese color, le pego un tiro. Jota, ven con nosotros, que lo vamos a visitar aquí en el humano. Yo, en cuanto me cure, voy a hacer una cosa. O sea, que si me dais 10 minutitos o así. Sí, 10 minutos. Ah. Bueno, avísanos y. Sí, cuando esté, os aviso y nos vemos en casa. Ok. Voy a ver los tutoriales que te he dicho. Yo igual aprovecho. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola, cielo. Hola, gilipollas. Toma. Ojo a la moto. Sí. ¿Qué tal? No deberías. Ya. Estoy un poco pocho. No. Bueno, mira, voy a comprar una moto. Casco ese juego. Compra una moto. Bueno, gracias, yo te quiero pedazo. Hijo de la grandísima puta. Mira estos retrovisores. Cielo, nuestro lugar favorito. Bueno, mi lugar favorito. Pero en Humana hay muchas cosas, ¿eh? En Humanes se consiguen muchas cosas, lo probáis porque es bonito. No, a ver, nos referimos a Humanes con la comunidad de Humanes. Claro, la comunidad, la comuna. Que nos pillaba cerca. Sí, tan mal. A ver, que sé por dónde va a ir esta gente. Porque tiene que ver con esta gente. Ah, ya, sí, por eso les he rechazado lo de hablar con ellos, ¿no? No sé por qué no me ha gustado el tono. No. Y ahora han ido muy de buenas, pero cuando os cuento a los dos lo que ha pasado antes. Sí, quiero verlo. Quiero verlo. Porque solo te digo que a mí no me habéis hablado de la familia y simplemente quedándome callado. Poco más y me. ¿Qué coño? Y me entero hasta de todo. ¿Eso? ¿Un rap? Sí, un colgado. Vamos, sí, un rap. Ojalá esto solo fuese un sueño. No, la mía tampoco. Bueno. Me gustaría levantar y volver a la época en la que llevaba el Hugo con Alex, tío. A veces pasa. ¿Sabes lo bonito de toda esa situación? Dime. Que podíamos hacer lo que nos saliese de la punta de ahí. Que no tenía que andar pendiente de nadie más. Ya, en ese aspecto sí. Y tal y como has dicho tú las cosas, me da que me va a salir caro. Haber confiado. ¿Y en la mía por qué? Ya te digo yo que sí.
Por aquí estaba chapado. Así que tiramos por aquí. Es verdad. Eso, por cierto, apúntatelo. Eso es una comuna. O sea, me falta saber de quién, pero es una comuna. Además, noto cuando mi hijo está un poco absteniéndose de hablar. Yo ya te digo que J ahora mismo es más hijo de estos dos que otra cosa. Lo sé. A tal punto de que han estado rajando de varios familiares. Vamos, he dado por hecho. Vamos, o si no vamos en un coche. Como quieras. ¿Tú qué coches tienes? El Drawer, el Lizzie y. A ver, que con esta moto no puedo ir por el camino que voy siempre. Era por aquí y luego a la izquierda. Vamos, ya está. Ah, que sí. Sí, 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 sí. Solo voy a decir que se llama la mamá. Y respirar. ¿La qué? Le queda una. Yo, como mentalmente, estoy bastante tranquilo. Confirmo. Toma refugio, pasemos al sumario que me dijo hasta la bengala ahí. Es algún momento de radio que me voy a mojar. Sí. Lo pongo mal eso, ¿no? Alex. Cuidado, ¿eh? No, Alex. Vale, las letras eso sí es un poco peligroso porque esta gente sube. Podemos ir a ese tejado. No, pues sí, mismamente. Que ahí sí que sé que no suben. Pensé que no subían. No, sí suben, ya te lo digo yo. Cuando estoy un poco agobiado y tal, voy a la letra. Y ya nos peleamos, ¿no? Pelean pelean alturas. Por cierto, ¿qué te parece mi outfit más motero? Pues está bien. He vuelto a mi pasado. Cosa que no quería, pero bueno, oye. Me parece que últimamente estoy rememorando pasado mucho. Gracias del oficio. Para subir aquí es aquí y saltar aquí, por cierto. Uy. ¿Tú vas a poder? Sí puedo, sí puedo. Uy. O sea, te acercas y subes. No. No. Escúchame. Andando para adelante es como si saltases. ¿Me entiendes? Es como ten mucha intención de saltar. Más intencionalidad, por favor. En plan, escúchame. Tú imagínate que tus pies. No tanta intencionalidad, hija mía. Escúchame. Intencionalidad. Intencionalidad, ¿vale? Escucha. Vale. Ponte en la esquinita. Que te doy la manita. Anda. Manera de morir. Venga, a ver, escúchame. Espérate que casi compro otro submarino sin que me da que no hay manito. Escúchame, estréchame la mano. Te la estrecho. Pero, ahí. Increíble, a ver si. Vale. Va a subir aquí, Alex. Sube, tengo que bajar. No pasa nada, os cargo. Es como... Pero, escúchame. Escúchame. Todavía se mata, espérate que esto resbala más de lo que parece, ten cuidado. Escúchame. ¿Qué? ¡Intencionalidad! ¡Intencionalidad! ¡No! ¿Qué? ¡Te faltaba intencionalidad, hija mía! ¡Intencionalidad, hija, no me viví, joder! ¡Ay! Vamos a esperar. ¿Se que está al llegar? A ver, por favor, que me da toque. No. Por Dios, rezo para que digan algo, algo, y yo no esté. Joder, hazme caso que han dicho cosas, han dicho, no sé de qué estás hablando, pero hazme caso de que si te refieres a estos, han dicho cosas. Claro, me refiero a estos, digo que estoy esperando a que pase el tiempo, se piensen que no estoy, y que rajen,
que los pille yo propia. Ah, no, no, no. O sea, rajaron cuando solamente estaba J, H y la otra, que siempre se me olvida el nombre. Diego. Sí, de hecho, antes de rajar, preguntaron: ¿hay alguien en radio? Y yo me callé como puta. Hijo puta. Ah, yo me lo olía. No, no es que me callé. Y tu mente flipando, ¿no? No, mi mente. O sea, sinceramente, mi mente se lo esperaba. Yo en lo personal todavía tenía un poco de fe. Tenía un poco de fe. Yo en lo personal. No entiendo a cuento de qué viene que hayan rajado, pero oye, mira. Yo qué sé, yo solo te digo una cosa. Tanto se quejaban de que a lo mejor había gente escuchando, pues entonces es normal que la gente sepa cosas de vuestra familia. ¿Sabes? Sí, no, sí. Vamos, yo que simplemente me he callado, me he enterado de que tenéis familia poli. Para que te hagas la idea. Sí, sí. Ese tipo de cosas son las que han estado diciendo por radio. Uf. Una radio súper difícil de averiguar, ¿sabes? 195. Sí, no, sí. Por Dios, Alex, muy pronto. Estoy por preguntarlo. Sí, no sé. ¡Alex! Creo que hay que darle un momento. ¿Cómo que está un poco tieso? Sí. Escúchame, chicos, voy a salirme de radio, que quiero descansar un rato, ¿vale? Bueno. Vale, mi niña. Manda huevos. No, ya, sí. Mira, te iba a decir, porque yo también quería hablar contigo. Me voy a abstener un tiempo de la comuna. Y te explico. Últimamente lo único que estoy comprobando es que esta gente es como niños. Y no puedo. No puedo. No puedo más que nada porque estoy viendo que Alex, por defender a los demás, está cada vez con mierda al cuello. Y estoy viendo que un día de estos, pues... Alex no va a volver. Ya. Y si Alex no vuelve, entiéndeme. Si Alex no vuelve, me voy a ir de ese sitio. Y no va a gustar a nadie lo que voy a hacer. O sea, sé que mi marido también tiene parte de responsabilidad en esto. Porque es, sí, es el que tira para adelante. Pero también sé que es por su sentido moral. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo por mí que les... 10 en a todos por culo si veo que mi vida corre mucho riesgo y no son tan importantes, pero él nunca opina así. Si formas parte de su grupo, eres parte de su grupo y hay que defenderlo. Pero... y lo siento si sueno muy fría o... descarada, yo no pienso así. Pensar así solamente te lleva a la tumba, así que... Lo único que estoy viendo de esta situación es que... va a acabar con Alex con una bala en el cerebro o con un cuchillo en el cuello o peor. Yo por el momento lo que sí que sé es que hay varios de los que estaban hablando ahí que más de uno tienen una cruz encima ya, por lo que he podido escuchar en varios sitios. Sí, yo sé que mi hijo es uno de ellos, pero es que estoy cansada. Sí. Cansada porque ¿sí? Antonio. Mira, lo de Antonio, mira, no, ni yo sé a quién creer, ¿vale? De los dos, porque cada cual rata más mentirosa. Sé que es mi hijo, pero llega un punto, tío. Llega un punto donde ya no aguanto. O sea, entiéndeme. Me tiro toda mi vida sacrificándome por ellos, por cubrirles las espaldas, por poner cemento en las grietas de sus errores... ¿Y al final qué? Al final, en cuanto la marea le sopla para un lado y le viene mejor, va a irse ese lado de la marea. Y lo sé de sobra, es que es lo peor. Joder, justo se pone a llover, gracias. Es muy antidepresivo por vuestra parte, clima. A ver, yo
Sinceramente, hace mucho aprendí que... la familia no... no, ¿sabes? Bueno, yo al revés. O sea... tengo mis motivos, pero claro, la familia, no esto. Eso no es familia. Claro, a ver, entiendo el punto, pero yo mi punto más bien no era por esto, es... bueno, dejémoslo... Motivos personales, ¿no? Sí, a ver, una larga historia, como todas, supongo. Pero, no sé, aprendí por las malas que solo te hace débil, ¿sabes? Al final es lo de siempre. Siempre habrá algún Antonio, siempre habrá algún Jota, siempre habrá... a alguien como yo incluso, ¿sabes? Alguien que le dé igual. ¿Es tu hijo? ¿Es tu hermano? ¿Es tu qué? Pues si yo quiero llegar a X persona y sé que tiene una familia cercana, pues ya sé cómo hacer daño. A ver, si te soy sincera, yo en mi caso con Alex, porque confío en él y sé que no, pero JJ, no sé. Mira. No sé. ¿Sí? No sé qué pensar. Yo ya te digo. Por radio han rajado de un tal... ¿cómo se llama? ¿Blake? Y de una chica. ¿Katia? Sí, justo. Mi hija, mi única hija, de sangre, y su marido. Pues habían rajado de esos dos. De hecho, el H dijo que le caía mal y que le recordaba la personalidad de su padre, véase eso, Alex. Eso en radio, justo después de preguntar, ¿hay alguien en radio? No, vamos a esperar a Alex porque esto... Ajá. Esto lo tiene que oír. Sí, yo creo que la parte de que la ha mochado era verdad, porque no contesta. No, es... creo que su mente ha petado, ¿sabes? Es un presentimiento mío. Sí. Te lo digo así. No debería confiártelo después de todo lo que me está pasando, pero que a la desesperada necesito hablar con alguien, sinceramente. Cuando Alex y yo nos conocimos, ¿sí? Vinimos aquí a Los Santos y formamos, yo creo que mi única y verdadera familia, con gente leal, que murió siendo leal. Yo desde siempre he tenido problemas de fertilidad. Es algo que me afectó demasiado a lo largo de mi vida. Y como comprenderás, pues, habiendo sido entregada al Estado, mucha familia no es que tuviese. Por eso dije, bueno, vamos a formar una familia y tal. Un gilipollas de una banda dio un soplo y nos pillaron a todos. No sé cómo, ¿vale? No sé cómo la policía intuyó quién eran los jefes y todo, ¿vale? Fue una gestión un poco